Para este trabajo vamos a usar alambre. Este es de aluminio y mide 1,5 milímetros y alambre de cobre de 0,3 milímetros reciclado, como ya sabéis. Viene esmaltado porque es de los transformadores de los electrodomésticos. Perlas del río, perlas de agua dulce, necesitamos 5, y una bola para el centro, que podéis escoger vosotros el color y el tamaño conforme veáis cómo va quedando la pieza. Y comenzamos. Vamos a usar siempre la misma medida. Voy a ir haciendo círculos. Voy a coger la parte más baja de este botecito y luego voy a ver cómo queda la pieza dentro. Bueno, viene bien, más o menos estas perlas. No tienen tamaños exactamente iguales. Esto va a tener que ir así, un poco abierto. Aquí vamos a seguir haciendo círculo. Como este alambre ha pasado por encima, el siguiente va a pasar por debajo. Tenemos hecho dos círculos y continuamos aquí. Este alambre ha pasado por debajo, el siguiente va a pasar por encima. Vamos haciendo ya la forma redondeada. Otra vuelta más, le vamos a hacer 5. La idea es que podamos colgarlo aquí. Por eso el número ha de ser impar, porque abajo va el cabo de nuestra flor. Y aquí ya tenemos 4. Tenemos que hacer una más aquí para que tengamos las 5. Como este alambre ha pasado por debajo, el siguiente va a pasar por encima. Y ahora le vamos a dar la forma redondeada a nuestra flor. Corrigiendo todos los errores y haciendo con los dedos los círculos más perfectos, si se pueden. Thank you.
Ya tenemos acabada nuestra flor. La idea ahora es colocarle las perlas aquí, pero antes vamos a hacer el cabito de la flor. Abrir un poco aquí y mover hacia abajo, y aquí hacemos lo mismo, abrimos un poco y movemos hacia abajo. Ya tenemos hecho aquí el cabo. Ahora ya sí podemos probar también qué bola va a llevar en el centro, que va a ir aquí y aquí en línea recta con alambre. Igualmente que hacemos la flor, podemos hacer igual un trébol, lo que os guste a cada uno, y podéis colgarla boca abajo. A mí me ha gustado que sea boca arriba, pero eso ya es cuestión de gusto. Cogemos el alambre de cobre de 0,3 milímetros y vamos a ir engarzando las perlas. Como las perlas no son iguales, vamos a intentar cogerlas lo más parecidas posible. Engarzamos aquí vamos a dar como mínimo unas tres vueltas. Ya podemos cortar, aplastamos con el alicate y le colocamos la perla siempre del centro hacia el exterior. Es muy conveniente tener este alambre, por ejemplo, para las perlas viene muy bien. Como está montado, voy a retirar esto para que enfoque mejor. Como está montado aquí en la parte de arriba, va a ir montado encima también. Y le damos otra vez tres vueltas. Y aquí vamos a ir ajustando al tamaño de la perla los círculos. Por eso no lo he cerrado. Dos y tres. Si se os dobla, que se vicia el alambre, tenéis que tirar al contrario de donde se curvó. Nunca con el alicate ni en línea recta, porque se puede romper. Ya tenemos aquí colocada una de las perlas. Aplastamos el piquito del alambre. Esto ya no pincha. Y vamos a ir colocando los círculos a medida que colocamos las perlas.
está en la forma inicial, pero no la definitiva, porque estamos trabajando con piezas irregulares y queremos que queden lo más ajustadas posible. Si tienen bola redonda, les será mucho más fácil de medir. Quedamos aquí al ladito. Ya podemos colocar aquí otra perla. Vamos a mirar la medida. A ver. Creo que esta nos viene bastante bien. Medir las veces que haga falta es muy conveniente para no cometer errores, que luego es desesperante, ¿verdad? Y como aquí va montado por encima, voy a acercar para que veáis bien, aquí va a ir de la misma forma. Y volvemos a dar tres vueltas. Este se ha colado por aquí. Pues, traspasamos el círculo. Sí. Ya tenemos aquí las tres vueltas. Así que podemos cortar. Y aplastamos con el alicate plano de nuevo. Tiramos aquí, quede bien ajustado. Y colocamos otra perla. Vemos que acopla bien, ¿verdad? Aquí hemos enrollado, perdón, hacia la derecha, pues aquí hacia la izquierda. Otra vez tres vueltas. El alambre se vicia a enderezar. Y cortamos. Aplastamos con el alicate plano. Y observamos bien la forma. Ya tenemos colocados dos de nuestros pétalos. Vamos aquí a engarzar otra perla. Empezamos por aquí. Esto va a ir por encima. Igual que las otras. Y volvemos a dar tres vueltas. Intentamos siempre que no se monte para que de cerca se vea bonito. También es importante. Cortamos. Y ajustamos bien
el piquito así, hacia adentro. Y buscamos otra perla. Ojo con las perlas que se estropean con el tiempo. Si uno las trata mal, por ejemplo, si le echa colonia encima, va a perder el esmalte exterior natural que tiene la perla. Vamos a ajustar también este pétalo y volvemos a dar aquí otras tres vueltas. Como estas han ido en esta dirección, la otra van de nuevo en la contraria. Dos vueltas y tres. Ya podemos cortar. Tenemos colocada otra perla más. Vamos a ajustar todo muy bien de este modo. Y vamos a ir colocando por este lado también. Vamos a ir ajustando. Y luego probaremos la perla que vamos a colocar. Vamos a buscar una lo más similar posible de nuevo. Es muy complicado encontrarla igual. Esta es muy pequeña, pues cambiamos a otra. Esta también. Esta. Esta nos va a venir bien. Es lo más parecido posible. Y volvemos a hacer lo mismo con el alambre. Pegamos aquí encima para saber de la forma en que tiene que ir. Y damos aquí tres puntas. Podría cortar esto, ¿eh? Porque la técnica es todo el tiempo igual, es algo que se hace de la misma manera, pero me gusta que hagáis las cosas conmigo. Porque a veces os perdéis, sobre todo las que estáis empezando. Y si no lo veis a la primera, lo veis a la segunda. Escuchad el vídeo siempre. Verlo de nuevo si hace falta darle al pause, que para eso está. Vamos a tirar aquí un poquito para que acople mejor. Y colocamos la otra perla. Ajustamos bien, ahora sí que ya tenemos la perla colocada. Y damos otra vez tres vueltas. El otro día había un comentario que me decían que por qué no hablaba más fuerte. Mi enfermedad no me permite hablar en un tono muy alto. Os lo digo por si alguna no lo sabéis. Dale voz. No escucharlo en el teléfono móvil o escucharlo con auriculares, sino mejor en el PC. Y siento no poder hablar más alto. Hago el máximo esfuerzo para que me oigáis. Cortamos aquí un poquito, aplastamos. Ya vemos que ha quedado aquí ajustada la otra perla también.
vamos a ir llenando ya. Más de un millón. Este círculo nos ha quedado muy para abajo conforme hemos ido ajustando, ¿verdad? Pues nos lo llevamos hacia arriba con el molde que hemos utilizado antes. Esto más que nada era como guía. Como una guía. Y buscamos una perla de nuevo lo más similar posible. No sé si esto nos va a ser bien. Sí. Esto más o menos nos va a ser. Es que es imposible encontrarlos iguales, más si son de este tipo, si las hay similares, pero suelen ser de cristal y si son auténticas son carísimas. Vamos a enrollar aquí de nuevo, nos fijamos cómo está colocado en la parte de delante y ponemos el alambre aquí encima en la misma postura. De nuevo tres vueltas. ¿Me oís o no? Espero que me oigáis. Cortamos de nuevo. Aplastamos el pico. Tiramos un pelín para que ajuste mejor la puerta y colocamos la perla que nos falta. Ahora sí, ajustamos bien aquí para que quede más o menos a la medida. Y volvemos a enrollar como hemos ido en esta dirección, ahora de nuevo en la contraria. Esto es bastante fácil y muy bonito, el viscerado, que quede así y que no queden dos vueltas por un lado y por otro una, que no es que esté mal, sino que está bastante listo. Cortamos de nuevo y aplastamos. Y ahora sí vamos a ir dándole la forma. Aquí no tiene que quedar en el centro un pentágono. Un pentágono es como una casita, pero más cerrado por debajo. Tiene cinco caras. Y las cinco han de ser similares. Os repito siempre que no somos la fábrica, ¿eh? Así que no os obsesionéis demasiado. Estos son manualidades. Vamos a ganar por aquí para irle dando la forma del tallo a nuestra flor. Y por el otro lado también. Y aquí le vamos a poner una bola en el centro. Para que no sea una perla, vamos a escoger, yo traje tres, ¿verdad? Esta es muy grande, esta o esta de color morado.
Y voy a escoger otra. Vamos a acabar primero aquí. En uno de los laterales podemos hacerle una hoja, eso ya es cuestión de gusto. Una hoja pequeñita. Así. Para que quede las hojas de pico, aplastamos el pico de la curva, luego abrimos y con el alicate de punta plana le hacemos el contorno, así en dos veces. Ya tenemos hecha una hoja para nuestra. Aquí vamos a enrollar también con el mismo alambre que de cobre que hemos utilizado antes. Yo voy a llevar el cabo justo hasta donde acaba el cabo de la flor. Y voy a enrollar aquí con ese alambre finito. Voy a empezar por aquí, por la parte de arriba. Enrollamos aquí alrededor con fuerza cuando nos acerquemos a la hoja y procurando siempre que no se monte. Y ahora en la misma hoja vamos a enrollar también. Vamos a hacer una espiga pequeñita. Eso se hace. Primero se monta el alambre por encima y luego por debajo del siguiente. Se pasa por el centro. Quitamos el vicio. Así. Y aquí igual, por encima, por el centro, por debajo y por el centro, por encima y por el centro. Empujamos hacia atrás, por encima, rodeamos
Y ahora pasa por el centro. Voy a intentar acercarme lo máximo posible sin salirme del plano. Por encima. Por el centro. Y aquí ya vamos a finalizar, porque la puntita de la hoja es muy pequeña y ya no nos va a caber en el año. Así que damos un par de vueltas y damos la hoja por finalizada. Cortamos. Metemos el piquito hacia adentro de la hoja con la ayuda de la punta del alicate. Y seguimos enrollando el té. Primero aquí y luego en la parte de delante. Y cortamos aquí en la parte de detrás. Escondemos la punta. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a enfrentar los dos picos del alambre. No importa que aquí se haya quedado marcado porque va a ir enrollado de igual manera. Aquí vamos a hacer lo mismo. Enrollar. Y vamos a empezar desde aquí. Desde antes de llegar a la hoja. Un pelín antes, por lo menos una vuelta ahí. Así. Siempre procuramos que no se nos monte el alambre. Y que estén muy derechos los dos cabos que van enfrentados. Como os he dicho, podéis colgarla al revés, pero yo he elegido hoy esta forma. Llevamos hacia arriba el nivelcito. Y aquí se nos acabó el alambre. Yo creo que es suficiente. Cortamos aquí. Aplastamos el piquito. Observamos que toda la forma esté bien. Y en el centro le vamos a colocar, como os he dicho antes, una bolita
Probamos varias, a ver, esta es muy grande, pero cuestión de gusto, podéis ponerla, aunque quede en relieve. Esta es muy pequeña, yo he elegido esta de color azul, que es de porcelana y creo que va de cerámica, perdón, y creo que va a quedar muy bien con el color de las perlas. Así que con otro pedacito de alambre, este nos va a valer. Quizás no, cortamos uno por si acaso. Miramos cuál es la parte de delante y vamos a engancharla de aquí hacia aquí. Aquí, entre los dos círculos. Como mínimo le vamos a dar tres vueltas. Ajustamos bien y llevamos hacia la parte de detrás. Y la ponemos aquí, cortar y aplastar con la puntita del alicate. Si no tenéis una de aguja, pues usáis este. Hay que tomar. Colocamos la bola azul. Tenemos el tiro. Vemos que viene muy bien aquí al centro. Voy a ajustar el momento esta, que se ha movido. Y colocamos el abanico. Como se hemos enrollado hacia abajo, desde aquí hacia arriba, ahora vamos a hacerlo al revés, hacia abajo. Esto podéis hacer muchas para un collar, colocarla como queráis. Como sabéis, yo por mi enfermedad no puedo hacer piezas grandes, pero sí puedo enseñaros como no lo básico. Ajustamos bien las vueltecitas. Eso sí que lo puedo hacer. Y a vosotros es vuestra tarea complicarlo lo que queráis o usarlo para lo que os guste. Ya tenemos aquí las cuatro vueltas. Vamos a dejarlas así juntitas y cortamos por la parte de detrás. Ajustamos con el alicate hacia adentro y ya tenemos acabado nuestro colgante de flor, que tiene un aire romántico de finales del medievo, cuando ya empezaba un poco el barroco y luego el realismo. Le vamos a poner aquí una anillita para poder colgárnoslo. Una anillita, vamos a buscar una anilla del mismo material. Aquí le vamos a abrir un poco de hueco para la anilla, aquí cabe bien,
Por eso esto está ladeado. Y yo tengo las anillas cortadas. Ya sabéis que yo voy cogiendo el material que me va sobrando y haciendo cadenitas como esta de anillas. La colocamos aquí y la cerramos. Ya tenemos hecho nuestro colgante de flor, que le podemos poner en una cadena, un broche, hacer mucho para un collar o como le guste a cada uno. Y también podemos hacer una cadena del mismo material o de cobre, de lo que os guste. Colocarla así, de esta manera, también es muy buena idea porque le va a dar un aspecto mucho más antiguo. No sé si me veis a menudo, pero por si acaso voy a hacer una anilla de nuevo porque creo que es algo importante. Pegamos a la base del alicate el alambre, lo dejamos aquí en el centro y giramos alrededor de él. Cuando se encuentre con el pico, levantamos un poco el pico hacia arriba y giramos debajo de él para que conserve la medida. Y así vamos a ir haciendo anilla, girando un poquito hacia arriba cada vez. Y ahora cortáis. Y la vais colocando en forma de cruz para que forme una cadena. Es una de las cosas que podéis hacer con los restos de alambre. Engarzarlos para formar cadena y usarlo para piezas de este tipo porque le dan un aire medieval. Aquí hemos abierto una de las anillas centrales y le hemos colocado nuestra flor. Y así tiene un aspecto mucho más antiguo. Y ya tenemos terminada nuestra flor de perla con aire medieval. Si os ha gustado este tutorial, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.